Las luces de este estadio le dan calidez a la jornada para el partido que se viene. Sean todos bienvenidos y muy buenas noches. Desde esta maravillosa posición les damos la bienvenida a Marito Kempes, que estará comentando cada jugada, y Fernando Palomo, que les dirá los nombres de cada uno de los jugadores, de cada una de las jugadas. El Olympiacos estará enfrentando al Rayo Vallecano. Pues la verdad que es un placer poderlos acompañar en estos eventos deportivos de primer nivel. Ahí tenemos los jugadores que formarán al 11 del equipo local. Dame muchos mediocampistas y conquisto el mundo, dicen. 4-5-1 parece. Es una locura, ¿no? Mucho atrás, demasiado al medio y uno solo adelante, pobrecito. Esta es la formación del Rayo Vallecano. Esta es la misma formación que para el equipo contrario. 4-5 mediocampistas. Parece atractiva la propuesta de hoy. Parece atractiva, pero va a haber mucha lucha, ¿eh? Muchísima, diría yo. ¿Estás cómodo, Marito? Perfecto, esta cancha, ¿eh? Se ve de mil maravillas el partido. Señoras y señores, pasen adelante que arranque el partido. No logra pasar bien la pelota. Bueno, el intento no se le va. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. Y ahí va como el conejito, mira, sigue y sigue, no para. ¡Buen disparo! ¡Maravillosa tapada! ¡Logra reaccionar bien! Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. ¡Gol en propia puerta! ¡Una pena! ¿Y ahora qué puede hacer? Siente vergüenza hasta de mirar a los compañeros. ¡Qué manera de clavarse un gol en propia puerta! Unai López. ¿Y la pelota a quién le queda? Manolas. Sigue vivo el ataque para estos jugadores. Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas. Pi
Mira, por poco y no llega bien, al fin hay lateral. Bueno, un poquitito más arriba y la sacaba del estadio, papá. Unai López. Mira cómo sigue con la pelotita atada. Gran pase, puede ser. Ojo que la pelota sigue con vida. Y otra vez el público vuelve a animar al equipo. Se salvó de milagro. Necesitan un gol para la victoria. Lala. Sócrates Papastatopoulos. Garimene Rodríguez. Un maravilloso bloqueo. ¡Se viene el disparo! No pasó nada con el disparo. Tarea fácil para el arquero. Ya no tiene la pelota. Radamel Falcao. Álvaro García. Avanza firme con el balón. Centro preciso al segundo palo. Sócrates Papastatopoulos. Garimene Rodríguez. Constantino Fortunis. Costas Manolas. Ha recuperado muy bien, valiente. Oscar Trejo. Unai López. Ahí mueven bien la pelota entre uno y otro. Un centro que no sale bien. Vamos directo al saque de arco. Constantino Fortunis. Mueve la pelota de un lado a otro, busca una oportunidad. Muy buena entrada, la pelota al costado. Prueba a pegarle al arco. ¡Cabeceño! Álvaro García. Lala. ¡Qué buena pelota metido! La que tiene que decidir el árbitro ahora, después de esta falta. Advertencia, nada más, solo iba a hablar. Le quedan 2 minutos para la próxima tarjeta.
Algunos llegarán a decir que le han tirado un peluche apenas. Mantiene la pelota y se acerca. Si va a tener una para meter un centro, que sirva es esta, señor. Y su estiro de esquina, la pelota pegado en uno de los del fondo. Se viene el tiro de esquina al área. Jan Envila. El arquero que apenas si la acompaña con la mirada. Sí, se mostró seguro y tuvo suerte esta vez. Silencio, Merito, escucha, escucha. Todos los suspiros de alivio en la grada. Y no nos deja de sorprender este jugador, ¿eh? Le pega de cualquier lado. Unai López. Álvaro García. Oscar Trejo. Unai López. Aplausos para este equipo con una compostura enorme tratando de empatar el partido con la pelota al pie. Y el centro que va a la mano del arquero. Gary Menes Rodríguez. Va a reponer la pelota desde el costado. Oscar Trejo. Pase largo, demasiado largo. Lala. Sócrates Papastatopoulos. La pelota pasa, va y viene, siempre en el mismo terreno. Ahí se viene y si se anima lo clava. Si logra sacar este centro, que se cuiden. Relampagueante actuación del arquero. La verdad que la reacción de este arquero ha sido fenomenal, ¿eh? Tsunami de oportunidades en el área. Gran acción para que su equipo se quede con la pelota. Lala. A ver si la cruza. Esa fue buena. Oscar Trejo. Hay una gran oportunidad si lo aprovecha este espacio libre. Paciente trato del balón. Bien tapado ese centro. Deciden jugar así el tiro de esquina. Ha sido una mano más grande que una catedral. Clarísimo penal.
si anota lo empata. ¡Pelota al palo! Jan Envila, excelente como tapa. Oscar Trejo. Esta puede ser buena. ¿La va a cruzar? Se corta hasta ir a mala jugada. Rápida devolución de pelota. Cierra bien el centro. Sócrates Papastatopoulos. Garimene Rodríguez. Lala. Desde ahí le pegó. Se le hizo fácil al final al arquero. Para quedarse con el balón. Ahí tiene por dónde ir por la banda. Era bueno el ataque, pero se esfuma. Unai López. Oscar Trejo. Radamel Falcao. Acá cantamos gol. ¡Gol! Ahí está el de la igualada. Bueno, vamos a analizar en esta repetición los pases que dieron y que generaron una gran oportunidad. La verdad que tenían que hacer un trabajo muy lindo y limpio para doblegar a esta defensa. Lo consiguieron y convirtieron. Y la pizarra por ahora 1-1. Muy inteligente cambio de frente. Constantino Fortunis. Se les escapó la chimbomba. Parecía bueno hasta que quedó en la defensa. Constantino Fortunis. Y ahí se viene, tiene una chance. Maravillosa la extensión del arquero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Tiro de esquina justo al corazón del área. ¡Golo! ¡Lo tapó el arquero! Lo estaba gritando, Mario. ¿Escuchaste que estaba gritando? Especial, sí, señor. No sabía, sí, pero señor. El arquero se metió. Totalmente de acuerdo. Es un pulpo este, ¿eh? Las para de todos lados. Tiro de esquina al centro del área. Ahí la tiene, ojo, pero la puede perder.
le puede dar continuidad a este ataque, este equipo. Se mueven bien sus jugadores. Le ha salido bien, no se detiene el juego en campo enemigo. Atento con el pase, bueno. Regalaron el balón. Manolas. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Se abre camino sin problemas. Ahí va el centro, corto. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Así de fácil se ha quedado con la pelota. Ahí se viene, la va a tener Álvaro García. Era buena, la quiso colocar, una lástima. Mejor no le podía pegar este jugador, La próxima será. Se fue muy cerquita del arco. Sócrates Papastatopoulos. Ahí está tratando de conseguir el espacio, moviendo el balón. Kenny Lala. Un pase elegante con clase. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Esta puede ser buena para la contra. Y esta contra que terminó en la nada. Manolas. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Bárbaro, ha sido bueno ese corte. Ha tocado la pelota con las manos, falta. Ahí va al área, el tiro libre. Constantino Fortunis. Ahí ve el equipo perdiendo la pelota. Oscar Trejo. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Se fue la pelota a moverla desde el fondo. Sócrates Papastatopoulos. Lala. Y se quita la marca de encima. Esa pelota no es más de ellos. Con alta probabilidad de pegar un buen susto, avanza este equipo. Radamel Falcao. Solo el arquero impide el segundo gol del partido. Los nervios lo traicionaron.
Va la pelota desde el córner a la olla. Es fácil la pelota tras ese cabezazo. Pero un peluchito le tiraron. Y como se dice, en un partido tan parejo como esto, Fernando, un error puede marcar la diferencia. Y se rompe el empate. Unai López. Oscar Trejo. Sigue el empate en esto que es un ejercicio de paciencia, tratando el espacio correcto. La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. Sigue sin parar, gana terreno. Formidable lo que ha hecho este defensor tapando el centro. Radamel Falcao. El arquero que apenas si la acompaña con la mirada. Sí, se mostró seguro y tuvo suerte esta vez. Lala. Constantino Fortunis. Tiempo para centrar tiene, le dan espacio además. El fútbol no está hecho para jugarse con las manos, a salvo que sea arquero, por eso el árbitro dice penal. Podrían recuperarse con este penal. ¡Y lo tapa el arquero! ¡Qué bien que adivina! Yo no sé si lo van a conseguir, pero si fuera por la hinchada, ya irían ganando. Y ahí se viene el tiro de esquina, la Caldera. Cortando bien ese balón. Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Bueno, muchachos, ya escucharon al árbitro. Esto se termina en la primera parte. 1-1 el partido. No quiero que arranque el segundo tiempo sin que antes hablemos de Falcao, Marito. Hoy ha conseguido el gol del empate y ahora en el segundo tiempo, con más moral si cabe la palabra, irá a buscar un segundo. Se viene el complemento del partido. Vamos, señor árbitro, que la gente quiere ver fútbol y nosotros también. ¡Qué buen pase ha metido! Hay tiempo y espacio para el centro. ¡Ahí está! ¡Y puede ser! ¡Pelota que se va desviada! ¡Vaya, si estuvo cerca! Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Ahí aguanta el balón y siguen. Continúa la clase de precisión de este equipo. ¡Qué ganas de abrir un espacio tocando la bocha! Manolas. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. Excelente pase filtrado. Y esto es fuera de juego. El asistente decide levantar la bandera. Una jugada muy cerrada, pero intrascendente. No sé por qué la protesta. De cualquier manera, si no hubiese levantado la bandera, yo creo que las posibilidades de acercarse al arquero eran totalmente inequívocas.
Unai López. Se mueven en campo rival tratando de hacer daño. El centro es una joya. Parecía bueno ese cabezazo, termina arriba. La verdad que para hacer un gol de cabeza le tenés que pegar muy bien. Este le pegó bien, pero la pelota no quiso entrar. Jiménez Rodríguez. Han regalado la pelota. Está intentando por el costado. Era bueno el ataque, eso quedó claro, pero el rival... Si lo clavan, lo ganan. Ahí llegó la pelota al área, clara ocasión. ¡Gol! ¡Golazo para ponerse arriba! Cuidado, que hay tiempo para mucho. Es un momento perfecto para ver otra vez este exquisito centro. Bueno, señores, acá la picardía del jugador para ir al primer palo y marcar el gol. El partido por ahora 2-1. Jiménez Rodríguez. Venían bien y la han perdido. Álvaro García. Ahí se viene y si se anima lo clava. ¡Qué buena pelota! Ha cortado una jugada peligrosa. Se viene y no deja de avanzar. Va a intentar cruzar el balón. Jan Envila. Es todo un ejercicio de paciencia lo que está haciendo este equipo. Oscar Trejo. Se están aproximando al último tercio, que es cuando vuela la creación. Ni se ha despeinado el arquero con esa. Sí, la pelota iba para afuera y no tuvo ni que moverse. Ha llegado la hora de meterle un cambio a este partido. Y ahí va el pase atrás. Una tapada de ovación para este arquero. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Intentó lo que parecía imposible, Mario. Y cuando a uno se le acaban las ideas, la jugada la tiene que terminar de alguna manera.
Unai López. Oscar Trejo. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Jiménez Rodríguez. Atento, que parece buena. Le pega la pelota. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partido, arquero? Claro que sí. Son tan importantes como el goleador. La pelota desde el córner a la olla. El cabezazo y arriba apenas. Uy, qué cerquita pasó. Eso sí que tenía olor a gol, ¿eh? Lo que quiere es meterle en diagonal. Costa Fortunis. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Le faltó poco para cerrarla. Ahí estaba nomás. Era una gran jugada. Kevin Rodríguez. Oscar Trejo. Qué buena entrega. Unai López. Le puede dar continuidad a este ataque, a este equipo. Se mueven bien sus jugadores. Llevaba peligro esa jugada, pero queda en el recuerdo nada más. Están abajo en el marcador, no pierden la concentración. Esto es importantísimo. Viene ahí el arquero para sacar el balón. ¿Y cómo es el fútbol, Fernando, eh? Porque con la cantidad de oportunidades de gol que han creado, pero todavía siguen perdiendo el partido. No sé lo que está pasando en esto, pero bueno, así es el fútbol. Habrá que ajustarse un poco. O, de lo contrario, se van a arrepentir. Ahí va la pelota al área. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Jiménez Rodríguez. Han recuperado en su propia área. Oscar Trejo. Unai López. A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada. Pelota desviada, se viene tiro de esquina. Es hora de hacer un cambio, dice el técnico. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. Enorme la tajada, la pelota se va lejos. Fuerte entrada, sáquele la roja, referí. ¿Esta tarjeta roja no será resultado de haberse dormido en los laureles? Pues la verdad que todavía van arriba.
van a tener que tener cuidado y concentrarse. Y va la pelota en vuelo. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Unai López. Sigue vivo el ataque para estos jugadores. Le llega la pelota a un compañero, pero está complicado. Ahí está, corta el centro, pero tiene que salir. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Mateo Balbuena. El árbitro que marca fuera de juego. Milimétrico, pero igual dará mucho de qué hablar. La verdad que cuesta creer. Es que vive en posición fuera de juego. Parate, mirá dónde están parados los contrarios. Unai López. Oscar Trejo. Mirá cómo pone el cuerpo para defender el balón. ¡Qué fácil se lo llevó! ¡Gran trabajo defensivo! Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Radamel Falcao. Continúa la clase de precisión de este equipo. ¡Qué ganas de abrir un espacio tocando la bocha! ¡Falcao! ¡Qué manera de atajar el balón! El córner lo juegan en el corto. ¡Mira esa bombeta que me han dado! Un cabezazo flojo y una tajada fácil. Y parece, Fernando, que ahora se despierta el público para apoyar a su equipo y buscar la igualdad. Lala. Marcos López. Adiós, le dijo el defensor. Mateo Balbuena. Ha llegado bien, esta no la falla. Pelota que se va desviada, vaya, si estuvimos cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. El fútbol no está hecho para jugarse con las manos, a salvo que sea arquero, por eso el árbitro dice penal. Han pasado los temores por la mente del técnico que decide hacer el cambio para aguantar el resultado. A ver si lo igualan con este penal. ¡Enorme, gigantesco el arquero! ¡Qué bien que adivinó! Ojalá que llegue el empate porque el público lo necesita. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Señoras y señores, termina el ataque. Y con lo último evitado que se vaya. Oscar Trejo ha recuperado ya la pelota para su equipo. Lala. Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. ¡Ahí va! Con esto, la pizarra está igualada. Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal. A veces conviene la fuerza y a veces conviene la habilidad.
Este eligió lo primero, la fuerza le dio con alma y vida y la clavó. En la pizarra la evidencia de este festival de goles, 2-2. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Ahí se viene, lo va a tener. Ahí la puede pasar por el centro. Esa pelota que lleva desvío era buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Se metió bien entre la línea del pase. Gran pase, puede ser. Buen corte, justo a tiempo. Oscar Trejo. Se viene el saque de manos. Si quiere que lo cruce, si quiere que lo cruce. Alejando la pelota. Esta puede ser buena para la contra. Oscar Trejo. Radamel Falcao. Salve esa pelota, pero sigue el peligro. Marcos López. Y si se aguantaba con el toque apenas un poco nada más. Qué buena defensa, aplausos. Unai López. Radamel Falcao. Le está quedando muy poco tiempo. Todavía lo pueden marcar. Puede ser esta la jugada del gol del triunfo. Sigue buscando el lugar adecuado. Ha sido una brillante atajada del arquero. Una pelota parada. ¿Quién lo iba a decir? Pero de una pelota parada puede venir el gol. Ya está preparado el cambio. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. El árbitro que detiene el juego. Parece que fue mano. Lateral como resultado de ese cabezazo. Sí, se aviva y juego por dentro. Bueno, la del portero. Si fuera por la afición, este empate ya se hubiera roto. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Podrían quedarse tranquilamente con el empate, pero buscan el triunfo en los últimos segundos del partido. Oscar Trejo. Radamel Falcao. Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. Jan Mbila. Ahí tiene un regalito para los defensores. Han regalado la pelota. Cámara. Enorme intención, muy pobre ejecución. Acá con esto lo ganan. Mano.
claro en el balón. Bien ahí ese pase filtrado. ¡Qué pelotita sacó el arquero, por favor! Digna del partidazo que está dejando. El córner que llega al área. Se iban en ataque, el árbitro que frena la acción. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. Radamel Falcao. Ahí va Falcao. No está quedando nada de tiempo, pero puede ¡Gol! Increíble, con uno menos. Acaban de convertir el gol que los pone arriba en la pizarra. Y este partido a punto de terminar. Y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor. Estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol. Dos por el momento y todavía me parece que veremos más. Qué buena entrega. Una necesitan para empatar el partido. Kevin Rodríguez. Unai López. Radamel Falcao. Maravillosa la extensión del arquero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Buscando salida desde su terreno y bajo presión. Oportuno en la recuperación de la pelota. Oscar Trejo. Otra buena pelota. Qué bien que están jugando. Kevin Rodríguez. Controla la pelota y sigue. Ojo con la decisión que va a tomar el árbitro. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego amarilla. Y va la pelota en vuelo. Mario Suárez. Se viene. Anotó. Hat-trick para el muchacho. Sí, pero fíjate, Fernando, que lo que asombra de él es la técnica impecable que tiene. Ahora le mete intensidad a cada pelota que agarra, ¿eh?
Y ahora, claro, viendo la repetición, vemos que el entrenador se los quiere comer crudo a todos los jugadores. Porque tenían que haber rechazado pelotas para cualquier lado, hasta para su propio arco, pero por arriba del travesaño. No pudo ser, el rival se aprovecha de estos errores y marca el gol. A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4-2. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Ahí va, defendiendo la posesión, poniendo el cuerpo. A ver si nos ponemos creativos y hacemos algo más que no sea un tiro de esquina. Va la pelota desde el córner a la olla. Ahí va de cabeza y la pelota arriba. Ahora te digo, hizo todo bien, pero la pelota no quiso entrar. Bueno, la próxima, si hay. Valbuena. ¿Cómo encontró esa línea de pase? ¿Se acercarán al rival? ¡Qué bien se la han quitado! Ahora pueden respirar tranquilos. Unai López. Kevin Rodríguez. Puede ser bueno, se la juega por el medio. Gran centro. Ahí se precipita y queda atascado en el fuera de juego. Insinuaba mejores cosas esto, pero la pelota se va afuera. Y ahí sigue entusiasmado, sigue adelante. Centro al área. Así es como termina el partido. El cuadro local se retira derrotado de su casa. Cuando vos jugás mal, terminás sufriendo una derrota. Y si es por dos goles, mayor todavía. Hay que seguir trabajando.